hay un número no muy amplio de atletas que van de arena en arena, de gimnasio en gimnasio, de enfrentamientos de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, a vivencias del encordado como el paraíso que expulsa y el infierno que retiene. Carlos Monsiváis. La lucha libre es como un ballet sin música, es un drama sin palabras, un carnaval sin colombinas, es un desfile interminable de personajes, es algo grandioso, es algo real o irreal, religioso o profano, magia negra o blanca, pero siempre un estallido brillante de color. Pedro, el mago Septién. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. La lucha libre es una parte importante del entramado sociocultural mexicano, puesto que no solo es un deporte, constituye una expresión de identidad y una práctica de recreación en la que convergen distintos actores sociales, además de involucrar una serie de técnicas, creencias, conocimientos, así como sistemas de representación y transmisión. Por tal motivo, se promovió como patrimonio cultural intangible del Estado de Quintana Roo. Esta actividad cultural ha trascendido las barreras del entretenimiento para convertirse en una manifestación intrínseca de la mexicanidad, reconocida a nivel internacional, donde el cuadrilátero pasa de ser un escenario deportivo a un espacio de reinterpretación e interacción de la vida diaria. Su influencia histórica se extiende a la cultura popular, incluyendo la literatura, la gráfica popular, la ilustración, la cinematografía y la televisión, donde ha marcado un parteaguas con el cine de luchadores y la fotografía, que documenta la dinámica social en el pancracio. Las máscaras forman parte importante, ya que si bien no todos los luchadores la usan, y además de proteger la identidad de quien las porta, son un referente de color y tradición. Hoy, un sinónimo referente de lo mexicano. En Quintana Roo, desde los años 60 se practica y ha generado identidad, turismo y cultura. A lo largo de la historia, ha creado una tradición amplia que involucra una serie de oficios para este folclore nacional, como el mascarero, el presentador, los narradores, los venteros, etcétera, además de ser una fuente de inspiración para la comunidad. Por otro lado, ha contribuido a la aceptación del papel de las minorías, que históricamente y en otros contextos se han mantenido al margen, como fueron en su momento, las mujeres, los llamados exóticos y los minis. En cuanto a los recintos, las arenas de lucha libre son un medio de cohesión social, convirtiendo en un culto cultural deportivo donde las multitudes se reúnen, despertando un sentido de unidad y comunidad. No obstante, las rivalidades en el ring se traducen en lealtades fuera de él, creando una red de aficionados apasionados, por lo que las funciones de lucha libre son lugares donde diferentes generaciones comparten risas, pero también intercambian gritos plagados de frases muy características de lo mexicano. Quintana Roo, al ser un líder mundial de turismo, la lucha libre no es ajena de ello. En todo el estado podemos encontrar opciones para su disfrute, comercialización y esparcimiento de locales nacionales o extranjeros. La lucha libre es cultura, es tradición, pero sobre todo es un patrimonio que debe ser preservado, investigado y difundido. La UNESCO menciona que actualmente los patrimonios culturales ya no se limitan a monumentos y colecciones de objetos, también se refieren a tradiciones o expresiones vivas que se han heredado en las diferentes generaciones. Por eso,
se le llaman patrimonio cultural inmaterial o intangible. Es por ello que con esta declaratoria se hace un muy merecido reconocimiento a la lucha libre por ser parte clave de la cultura popular en Quintana Roo. Con esta acción legislativa nos sumamos a otras entidades como la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Jalisco, entre otras, que han promovido considerar a la lucha libre como patrimonio cultural intangible. De la misma manera como lo hizo el Senado de la República al decretar el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional. Quiero terminar esta intervención con dos frases que sintetizan el pensamiento de uno de los más referentes más grandes en esta actividad en nuestro país. No hay que tener miedo a los huesos que crujen, sino a los que no se escuchan, el santo. La lucha libre es como la vida, hay que saber caer y levantarse. Blue Demon. Es cuanto, muchas gracias.